parece, hacemos un minuto de silencio y retomamos un poco la charla de mañana. El tema es la música de los ramos. A quedar cuando quieras. Es imposible estudiar un sistema del universo sin estudiar al hombre. Al mismo tiempo es imposible estudiar al hombre sin estudiar el universo. El hombre es una imagen del mundo. Él fue creado por las mismas leyes que crearon el mundo entero. Estas palabras las dijo el señor Gurdjieff. Gurdjieff es alemán. Sí, es alemán. No, ruso. Está en chico, ruso, 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 hay varias leyes que gobiernan todos los centros en el mundo y el hombre, pero aquí nos vamos a centrar en especial en una, la ley de siete o la ley de octavas. Aquí, como podemos ver, tenemos diferentes vibraciones de onda, depende de los hercios. Tenemos las ondas son o más amplias o más estrechas. Unas nos producirán un sonido más grave y las otras un sonido más agudo. Para entender de esta ley es necesario considerar el universo como consistente de vibraciones. Esas vibraciones proceden en todas formas, aspectos y dimensiones de la materia que constituyen el universo, desde las más finas a las más toscas. Ellas emanan de varias fuentes y se producen en varias direcciones, cruzándose unas a otras, chocando, reforzándose, debilitándose, deteniéndose, etc. La vibración es continua. Esto quiere decir que las vibraciones proceden ininterrumpidamente, ascendiendo o descendiendo por todo el tiempo que constituye actuando la fuerza del impulso original, el cual causó la vibración que la produce. El universo tiene una vibración natural de 432 hercios, ciclos por segundo. Los instrumentos musicales estaban afinados a esa frecuencia. El La, que es la nota que normal se afina, estaba afinada a 432 hercios, lo cual permitía a la gente entonar su conciencia, su ser, con la energía universal. La vibración a 432 hercios unifica las propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la biología, el código del ADN y la conciencia. En 1939 se introdujo la frecuencia del tono La a 440 Hz como la norma de ajuste para todos los instrumentos musicales, y el mundo se ha entonado a esa frecuencia desde entonces. Esto produce un cambio fuera de la naturaleza de 8 Hz en cómo pensamos y en cómo nuestro ADN regula nuestra constitución genética. Las leyes que gobiernan la retardación o desviación de las vibraciones de dirección primaria fueron conocidas por los antiguos científicos. Estas leyes fueron debidamente incorporadas en unas partículas formadas o diagrama, la cual ha sido preservada hasta nuestros tiempos. Ahí tenemos tres claves diferentes: la clave de sol, la clave de fa, la clave de do. Son tres formas diferentes de cómo, depende del instrumento de la banda de música, toca en una clave, y al mismo tiempo todos forman el unísono. Si es que si no se tiene un poquito de música es un poquito complicado de
Aquí la sucesión de los sonidos está subdividida en octavas. Una octava es la distancia que separa a dos sonidos que percibimos como iguales, pero de altura distinta. El nombre de la octava se debe al hecho que son ocho los sonidos principales notas que debemos subir o bajar desde una nota determinada, hasta encontrar otra nota similar a la anterior. Por ejemplo, aquí tendríamos, en la clave de sol, tendríamos el do, re, mi, fa, sol, la, si, y la octava sería otro do. Tendríamos todas las notas hasta llegar a la octava. Basada en esta idea fue obtenida la tabla musical que retiene todo. Y esta es la fórmula de la ley cósmica, la cual fue aplicada a la música. Si captamos en su totalidad su significado, la ley de octavas nos da una completa y nueva explicación de la vida entera, del progreso y desarrollo de los humanos en todos los planos del universo, observado por nosotros. El todo o uno, poseyendo una completa, completa voluntad, completa conciencia, crea un mundo dentro de sí mismo, comenzando en esta forma a los estados del sentiente. Vamos a intentar imaginarnos el todo, el uno, cómo va a ir creando lo que sería el universo o sistema solar nuestro desde las escalas, desde las octavas descendientes. Las octavas del mundo. Vamos a intentar explicar cómo se ha ido creando según cada nota. El absoluto sería la nota 2 en la octava. Los puntos que el absoluto crea entre sí mismo sería la nota 5. El intervalo entre el do y si en este caso está lleno por la voluntad del absoluto o deidad. El proceso de creación continúa desarrollándose por la fuerza del impulso original de un choque adicional. Si pasaría a la, que para nosotros es nuestro mundo de las estrellas, sería la Vía Láctea, el Big Bang. Esa expansión hizo ese choque adicional y sí empezó a expandirse hacia el alma. La pasaría a Sol, a nuestro Sol, a nuestro sistema solar. Sol pasaría hacia Fa, el mundo planetario, empezarían a crearse todos los planetas. Claro, en la Tierra, la vida orgánica es la que transmite a la Tierra todas las influencias destinadas para ella. ¿De dónde? Los procedientes del mundo planetario, y así hace posible su futuro desarrollo y crecimiento. Al hacer eso, la Tierra empieza a entonar el mismo en la palabra cósmica. La Luna, que oculta un planeta, entonaría entonces la nota 3. Y por último, llegaríamos a la octava, que sigue el otro tono, el todo, la nada. Entre todo y nada pasaría lo que llamaríamos el rayo de la creación. Cada ser humano es una réplica del gran plan del universo. Y los siete rayos son los lazos que unen y se sintetizan los distintos aspectos del cosmos, relacionándolos entre sí y poniéndolos en sintonía con la voluntad y el propósito del gran arquitecto del universo. La escuela de los iniciados pitagóricos hablaba de la música de las esferas, expresión sumamente apropiada en cuanto que cada uno de los siete rayos emite su propia nota, y al hacerlo pone en acción las fuerzas que actúan en sintonía con ella. El sonido palabra de cada rayo atraviesa las esferas celestes y llega a todos los sistemas solares y planetarios que vivían al unísono con dicha nota, hasta alcanzarnos a nosotros. Y las miniadas de unidades menores que constituyen nuestro ser. Los siete rayos son los siete respiros de la vida única, y en ella
como en nosotros existe un estrecho vínculo entre respiración, sonido y pensamiento. Usaremos ciertos tonos para restablecer el equilibrio físico, emocional, mental o espiritual. Los tonos de la escala musical resuenan con los 7 chakras principales del cuerpo. Cada chakra posee su nota tónica. Ahora hablaremos de cada chakra y cuál sería su nombre. Como ya hemos explicado en la anterior ponencia, sabemos cada chakra cómo funciona. Una de las preguntas que se nos hizo es cómo podríamos aplicar las energías que nos vienen de fuera dentro de los chakras. Una de ellas es a través de la música. El chakra base, eso sí, aquí estamos hablando entonando los tercios en la nota fa, sobre la nota fa de la. El chakra base, los sonidos sagrados que utilizan las figuras serían el tono do, representado por la letra C, que llevaría a 384 hercios de frecuencia, y el siguiente serviría para la liberación del miedo y de la culpabilidad. Sería representado por el bajo e instrumentos de percusión. Ese sonido vocálico sería la U lana. Segundo chakra, chakra del gato. Los sonidos sagrados que lo equilibran y circulan son el tono re por encima del do mayor, representado con la letra D, vibra en 432 Hz de frecuencia, para la transformación, transmutación y conversión de nuestro estado mental, para llegar a la aceptación de lo divino. Los instrumentos serían el bajo, la percusión, bronces y instrumentos de viento de madera. Sonido vocálico, la O, la R. El chakra del pulso solar. Los sonidos que recibirían y estimulan serían el tono mi por encima del do mayor. La letra que lo representaría sería la R. Este mi vibraría en 486 Hz de frecuencia y este ayudaría para la transformación y la reparación de la TNT. Los instrumentos que lo representan sería la flauta, el instrumento de viento de madera, el cuerpo de piano, y su sonido vocálico sería el aún. Cuarto chakra, chakra del corazón. Los sonidos que lo estimulan y equilibran son el tono fa por encima del do mayor. La letra que lo representa sería la F. Las letras esas que la E y la D es en inglés. Los ingleses, cuando representan las notas, las representan en estas letras. Por eso se ponen en estas letras. Es de forma pues, internacional para que todo el mundo sepa qué nota es. Vibra en 512 Hz de frecuencia. Escuchando por prolongado tiempo el sonido de la nota F de la nota fa, el cerebro se puede experimentar la reducción de un compuesto químico presente en el cerebro denominado ácido quinurénico, que puede mejorar las capacidades cognitivas tanto de personas sanas como de pacientes que padecen trastornos neurodegenerativos o psicóticos. Los instrumentos que representarían este sonido serían la arpa, el órgano, la flauta, carrillón y todos los instrumentos de cuerda. El sonido vocálico sería la A o la R. El chakra de la garganta. Los sonidos a la pero que dicen en una serían el son por encima del do mayor, la letra G. Este vibraría en 576 Hz de frecuencia e incidiría en la expansión de la conciencia humana, que sería representado por el arpa, el órgano, el piano e instrumentos de cuerdas agudas. Los sonidos vocálicos serían E, I, U y A. Sexto chakra, chakra de la frente. Los sonidos que lo equilibran y estimulan son el tono la por encima del do mayor. La letra que lo representa es la A. Vibra en 648 Hz y despierta la intuición,
La nota la afecta la fractura pineal y epífisis. La llamada del tercer ojo, que constituye la antena del ser humano. No solo la intuición como parte de las habilidades del hombre, sino la telepatía, la psicoquinesis y otras capacidades del hombre. Serían desarrolladas por la influencia de esta nota en el cerebro humano. Los instrumentos serían el arpa, el órgano, piano, carrillón de viento y instrumentos de cuerda de oro. El sonido vocálico, sería la era. Mientras la anatomía, los sonidos que me en ninguna serían el tono sí por encima del tono representado con la llave. Este tono incide en el sistema nervioso, estabilizándolo y equilibrando las energías acumuladas por el estrés y otros factores. Los instrumentos serían el arpa, el órgano, el piano, el carrillón de viento, instrumentos de cuerdas agudos. Y el sonido vocálico sería la era. Bueno, aquí si os das cuenta, tenemos los chakras y los rayos. Ahora vamos a ver realmente la diferencia que hay entre chakras y rayos y qué nota representa en un sitio o en otro. Porque si os das cuenta, no están alineados de la misma manera. El primer chakra sí corresponde al primer rayo, pero el segundo chakra no corresponde al segundo rayo. El primer chakra sería el muladhara o kinésico y la nota sería el do. El segundo chakra, que sería el clínico o el bajo, es donde es la ventana, y su nota sería el re. El tercer chakra, que hemos dicho, es el manipura, el básico, y sería por el retrocesora, y la nota sería el mini. El cuarto chakra sería el cardíaco, la najata, y la nota sería el baja. El laringio, que sería el mistura, y la nota sería el sol. El frontal sería el ama, y la nota sería el ama. Y el coronario sería el sahasrara, y la nota sería el sistema. Si nos damos cuenta, aquí tendríamos una escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Suena algo un poquito, pero es muy difícil encontrar que te dé la nota exacta. Pero bueno, se buscaron para que tuviese la nota lo más exacta posible. Pero, si nos damos cuenta, los chakras representan una escala de octavas. Ahora, si tuviésemos el primer rayo, que sería la nota 2, el segundo rayo sería la nota fa, el tercer rayo sería la nota sol, el quinto rayo sería, el cuarto rayo sería la nota si, el quinto rayo sería la nota la, el sexto rayo sería la nota mi, y el séptimo rayo sería la nota re. Sabemos que el ritmo es el compás de la vida y que dependerá de nuestros diapasones internos, de nuestra energía. El ritmo está basado en el ser humano por el primer rayo, do, y por el séptimo rayo, re. Si nos fijamos, es el primer rayo y el séptimo.
De ahí procedería nuestra energía, nuestro ritmo de vida. La melodía será entonada desde el diafragma o desde el plexo solar. Cada uno de nosotros entonaremos o trabajaremos desde el sexto rayo, magnitud del plexo solar. O desde el segundo rayo, como se diría, nota baja. Tenemos el ritmo, tenemos la melodía, sabemos sobre qué notas vamos a sonar y entonces tomaremos la armonía en nuestra vida. Utilizando el cuarto rayo, sí. Quinto rayo, la. Y tercer rayo, sol. Si nos damos cuenta, aquí tenemos el ritmo que está formado por el primer rayo y el séptimo rayo. La melodía, sexto y segundo. Y la armonía, que es el conjunto del todo, que son los tres rayos del medio. ¿Qué sería lo que uniría? Primero y séptimo y segundo y sexto. Y esa sería el conjunto de una orquesta. La orquesta estaría formada por eso. La armonía, que es la que da el todo y uniría la melodía con el ritmo. Y aquí termina nuestra ponencia. Ahora vamos a. Y vamos a hacer un poquito de concierto de cuenco, pero bueno, si queréis, hacemos primero las preguntas y luego las preguntas en formación. Y luego, como quieras, sí, a ver, más que preguntas. A ver, es por si os relajáis mucho, luego nos preguntáis.
se introdujo la costumbre de que en las ceremonias esotéricas o no, utilizar la voz humana, porque es mucho más fácil, incluso de oído, vibrar a 432 que un disco. Otra cosa, el corazón de la jata entona la nota fa, pero cuando está invertido. Todos los que estamos aquí tenemos el chakra invertido, mirando hacia abajo. Cuando, debido a la evolución, al difícil trabajo de purificarse uno mismo, empleando terminología cristiana, el corazón es atravesado por 7 puñales, sabe a qué se refiere, se rasga y se invierte. Y entonces refleja el de arriba, el la. Con la melodía sucede exactamente igual. Cuando se ha explicado la melodía, cuando la melodía es invertida, responde a la nota del plexo. Y cuando la melodía está ascendida, responde a la nota del laringeo, porque el tacto cardíaco también está invertido, ascendido, y entonces reacciona. Eso es una parte. Claro. Pues mi pregunta es un poco en la línea de lo que decía Ana. De, siempre se nos ha dicho que los chakras se desarrollan por medio de pues, nuestro correcto pensamiento, nuestra correcta acción, en fin, ya lo sabemos, no hay que hacer nada. Pero yo me pregunto, igual que si a alguien le duele un pie, tiene que ir al médico, al traumatólogo y tal, y se lo pone bien, imaginaos que alguien, pues ya, yo me toco un bloqueo en tal chakra. Entonces, ¿por qué no se va a poder utilizar un sonido o alguna técnica para desbloquear? No por decir voy evolucionando, no por adelantar, sino simplemente porque estás notando un bloqueo, igual que se trata el físico, se podría tratar el cuerpo astral o el cuerpo etérico con los sonidos. No lo sé. Sí, yo me he dado cuenta que las minas, el último, este que por un año no tenía por el mismo. El sonido y qué efecto tienen en la persona, ¿no? ¿Cómo funcionaría? Si de verdad funciona, si no funciona, de paso hablamos de la tuya y de la de Ana. Vale, a ver, está claro que el sonido nos afecta. Si escuchamos música clásica, nos afecta de alguna manera, si escuchamos música más rockera o más agresiva, nos va a afectar de otra manera. Nos afecta los cuerpos sutiles. Y que la persona nos va a afectar en los chakras. Porque a ver, si no recuerdo mal, en los cuerpos sutiles no tenemos los chakras. Entonces, sí o sí, esas vibraciones y esos sonidos nos van a afectar. ¿Se puede utilizar
una música para curar, para evolucionar, para avanzar o para retroceder. Sí, perfectamente, de hecho se ha usado muchas veces. Si no recuerdo mal, cuando fui a dar dadas, hice un doble de tambor detrás. ¿Eso qué ayuda? Pues eso es una hipnosis pasiva, pero musical. Tú vas creando por detrás y tú vas vulgarmente comiéndole la cabeza a toda la gente que tiene delante. Eso sí se puede jugar y sí se puede ayudar a través de la música, así que la musicoterapia. La musicoterapia consiste en crear la música para poder ayudar a desbloqueos energéticos en los chakras. Eso no quiere decir que se puedan hacer milagros. No se puede hacer milagros con estas cosas. Si se puede ayudar a que nuestras energías, nuestros chakras, funcionen un poco mejor, un poco peor. Un poco peor, ¿por qué? Porque también tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. En cómo utilizamos, es como el que dice, yo me pongo a meditar, y yo medito y me va muy bien, pero también ojo con lo que meditamos y ojo con lo que invocamos. Pues con la música es igual, ojo con lo que hacemos y hacia dónde vamos. Nos puede desarrollar físicamente, espiritualmente, o nos puede hacer un bloqueo. Es todo lo contrario. La voz humana tiene sonido claro. Si yo aquí te chido, ¿cómo te hace la pregunta? Viniendo de ti. Sin energía, sin tono, según cómo lo utilice, vale. Ahí tenemos a un tren de los armónicos. De los armónicos son tonos que tenemos innatos internos nuestros. Esos los trabajaríamos desde el diafragma. Que son, no sé si habéis escuchado muchas veces a los lamas cuando se han ido a su vienen de abajo, no desde garganta. Ellos trabajan lo que sería el diafragma. Entonces, el sonido que viene de ahí, entonces es un poco de garganta que viene de arriba, por ejemplo, hace de peso solar, que será mucho más potente, más fuerte. Los mongoles también me parece que tienen sonido. Y nosotros, si nos trabajáramos el sonido desde el diafragma, también lo tendríamos. Nosotros, hasta los 7-9 años, respiramos el diafragma y lo hacemos todo de diafragma. Después es cuando empezamos a dejar de utilizar el diafragma, conforme nos hacemos mayores. Hoy en día, incluso hasta los niños, se les ha retrocedido un poco. Por el problema de que las máquinas esas a las que juegan les crean tal tensión que están cerrando diafragmantes. Pero es la tensión que les crea. El diafragma es una parte muy importante, como decía Jesús esta mañana, porque nos estaba hablando del diafragma, es una parte muy importante. Y es una parte a tener muy en cuenta. Lo que hacemos desde el diafragma, respiración y todo, siempre va a ser mucho más sincero, por decirlo de alguna manera, que lo que hacemos desde si trabajamos el tono de la garganta, el laringe o el sol, sí te ayudaría así. También es una armonía de los armónicos. Se ve que los he practicado cuando entra armonía. Pues no sé si es el sol, pero no puede ser en la garganta, solo desde el diafragma. Desde el diafragma. Claro, para que la vibración te ayude a liberar. Sería muy interesante que te encontraras un diapasón que estuviese afinado 400 sentidos celsius. 432, ¿no? Sí. Para que tú sobre ese diapasón busques esa nota. Para buscar esa nota. Y se puede hacer a través del ordenador, que sí que puedes ajustarlo. A través del ordenador. Buscas un diapasón virtual, sí, y ajustas a la gente. Ah, vale, vale. Gracias. Lo del chakra del corazón, sí, si no me equivoco, me estaba comentando la persona con la que tengo el astral,
con el ordenador. O con que ya. Y cuando ya empezamos el aslar con el etérico. Sí. El aslar. El que se identifica con el dolor y el gozo de la persona. El que se identifica. Y el etérico. El etérico lo siente. Lo siente. Ahí que ya le va. Pues la anestesia juega sobre el etérico. Sí. Desconectado. Por eso una hipnosis, en vez de anestesiarte, te hacen una hipnosis sobre ese punto y no te hace falta que te haga la anestesia. Ana. Jesús. Bueno, pero a ver, Jesús quería explicar un poco lo de los 462 hechos y los 440. Un señor alemán, Provenzo, quita esa frecuencia, es decir, que todos los instrumentos fueron afinados a 440 hechos. Si nos hemos fijado, al afinar a 440 hechos, lo que está haciendo es que desconectemos con la vibración de lo que sería la naturaleza, lo que sería el universo, lo que sería la creación y lo que sería nuestro propio albedrío. Que es lo que nos ayuda a curarnos y eso nos daría una alteración en nuestra conciencia. Claro, si yo altero la conciencia de la persona y su ADN, me va a ser más fácil crear una dependencia a mi antojo. Eso fue denunciado entre comillas con muchas personas, fue difícil. De hecho, se está intentando otra vez volver a afinar los instrumentos a 462 hechos. Hay un señor francés, no me acuerdo del nombre, que está peleando mucho para intentar conseguirlo. Y en ello está. Pienso que es una cosa muy interesante porque muchas veces la musicoterapia funciona, pero a veces funciona más con la parte psicológica o emocional, más que con lo que es en sí la instrumentación. Porque los instrumentos que utilizamos casi todos siguen estando afinados 440 hechos. Si nos fijamos, nos dice Mozart, y Beethoven, y Bach, y todas estas personas hacían música que era sanadora, que curaba, que te ayudaba, que te centraba. Y ahora, si te vas a un concierto, te lo pones y dices, no siento, noto algo, me vibra emocionalmente porque me mueve algo emocional, pero no noto que me entre. Si tuviésemos la suerte de conseguir un concierto de esos, de antes de que se hubiesen puesto 440 hechos, la vibración, es decir, cuando estaba con la 432, en eso sí que notaríamos un cambio muy fuerte. En eso sí, incluso se dice que se puede llegar a tener un contacto mucho más elevado y se puede llegar a tener ese contacto médico cuando se busca con la voz. Pues, si te digo la verdad, no, o sea, en el futuro que sería. La letra. ¿O no? No. Esto de los 440 hercios tiene una relación con algo que sucedió 50 años después. En los años 50 hubo unos doctores americanos que tienen el premio Nobel que descubrieron el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Los alimentos transgénicos tienen el código alterado. Y lo que se ha pretendido por parte de la lucha negra, primeramente, era que las emisoras de radio, que ellos ya sabían lo que iba a pasar en el siglo XX, que después de las guerras iba a haber una juventud que iba a estar atormentada y confundida. La mejor manera de mantener ese estado de conciencia era perturbar los éteres planetarios con una música regresiva, alterando la frecuencia de emisión. Pero como sabían que la manera es tonta, dijeron, vamos a investigar por otro lado. La investigación que hemos hecho para los humanos para descubrir el código genético, que es la proyección del átomo, el átomo del físico permanente, en palabras claras, lo vamos a aplicar también al mundo de los animales y al mundo de las plantas. Si creamos una planta modificada genéticamente, resulta que esa planta no captura el prana de la misma manera. Nosotros nos alimentamos del prana solar a través de los vegetales y de los animales, y del agua que bebemos. El agua ya se dedica a meterle cloro, a meterle sobre todo flúor para que enfermemos. Pero con los alimentos vegetales han conseguido algo muy importante para ellos.
y es que la humanidad que está surgiendo alimentada con alimentos transgénicos es una humanidad que va a estar espiritualmente atrofiada, discapacitada. Conocemos un discapacitado físico, un emocional y un mental, pero un discapacitado espiritual no lo conocemos todavía, pero es fácil de detectar. Es esta clásica persona que ni siente ni consciente que todo le da igual y que solamente le interesa comer, vivir y reproducirse, y sobre todo divertirse mucho. Con esto no estoy criticando a la gente que va a los conciertos de música rock, etcétera, etcétera, pero fijaos en muchos de la gente que va a este tipo de espectáculos, el tipo de conciencia que tiene. Fijaos las caras, fijaos cómo van, fijaos si podéis acercaros la energía que emite, y vais a entender que por ahí está entrándonos algo que en el siglo XXI y en el siglo XXII va a tener un grandísimo problema en la humanidad, porque va a ser una rémora para que la humanidad evolucione. A ver, los nazis perdieron la guerra, entre comillas, pero tienen todo el poder de los medios de comunicación y el poder económico mundial. No con el nombre de nazis, con otro nombre, pero la idea de someter al mundo bajo una única autoridad, eso ya lo han conseguido en cierta medida, pero porque le hemos dado permiso. Alfonso. Muchas gracias. Yo quería un momento sobre una pequeña intervención. Tú has comentado que el spa es un spa invertido y que para que funcione el spa luego tendría que darse la vuelta. Sabemos que el spa es un spa invertido sin cardiaco. Sabemos que es segundo mayo. Volvemos a reconsiderar en todo lo que se quedó hablando durante todo este tiempo. Para poder darle la vuelta a ese spa, tenemos que actuar en amor y sabiduría. ¿Sí? ¿No? Y entonces podremos ir a donde hablaré, y lo hemos dicho bien, que eran las players. Entonces, pienso que vale la pena trabajar un primero el FA para llegar luego a la ley. No nos vayamos a meter directamente a la ley, sino que primero trabajar. Incidir, es decir, habéis hablado de los armónicos, yo los voy a explicar así en general para que lo entendamos. Los armónicos son los múltiplos exactos de las notas. Si, por ejemplo, vamos a decir a ojo, la nota La, Fa son 300 MHz, por decir una nota, el armónico superior será 600, el inferior será 50. Armónico exacto. Entonces, inscribir una nota determinada, un sonido, por ejemplo, lo que decía Ramón, de escuchar un sonido. En un chakra determinado que se hace por proyección mental, lo que puede suceder cuando la persona no está vibrando en una nota armónica es que se rasgue el velo etérico. Y cuando ocurre eso, el velo etérico, el chakra está protegido por una red etérica, igual que el planeta Tierra está protegido por un cinturón de energía. Si esa trama etérica se rasga, no se habla de voluntad, sino que se rasga, existe el peligro, de hecho se manifiesta, de que no sepamos distinguir la vigilia del sueño, el mundo astral del mundo real físico. Y entonces, si el cerebro no está acostumbrado a reconocer el mundo astral, pues se vuelve a bajar. La meditación lo que hace es abrir, crear una puerta, de hecho se llama un vórtice también, un vórtice creado a propósito que se abre a voluntad. Por eso, porque siempre se ha dicho de no incidir con música en el centro. Es mejor decir, bueno, pues el corazón o el plexo solar, que es lo que se usa últimamente. Bueno, más corriente. ¿En qué vibración para el plexo solar? En esta. ¿Qué nota tiene? En este caso es el re. El mi. Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Yo quiero que mi plexo solar se oriente al fa, que es el cardíaco. Entonces hay que buscar el armónico que va desde el mi al fa, que supongo que será un fa sostenido, o un mi bemol, lo mismo, será por ahí. Entonces tú vas subiendo la escala vibracional. Y el plexo simplemente lo que hará será vibrar de manera armónica. Vibrará bien. Y no tendrás cosas raras.
referente a las palabras, existe un libro de Jorge Adón, el título exacto creo que es La fuerza, el poder mágico de las palabras. Jorge Adón es un rosacruz que se encargó de difundir la medicina rosacruz por ahí. De hecho, hay un libro que habla de eso, justamente. Ese es uno. Por ejemplo, se llama El poder mágico de las palabras. Luego lo miraré en internet para especificar eso. Y hay una cosa muy curiosa que dice que un problema que suelen tener los occidentales es de que no comemos fibra. Y entonces tenemos una cosa tan normal como es el estreñimiento. ¿Cómo se corrige? Pues pronunciando dos sílabas. M-U-R-I junto. Muri. Y entonces eso lo que hace, repetido con cierta cadencia, es liberar el intestino grueso. Es un libro que está publicado, no tiene cheque. Se pone incluso, pues, por ejemplo, para las jaquecas. Gente que estudia mucho se carga mucho la cabeza. Dos opciones. Fitoterapia, esencia de menta. Sonidos, la E. Entonces, se aquí. Como un mantra, Brian. Pero claro, que solo de hoy para mañana. Si tienes que seguir. Lo que no busca el título exacto y ese es lo que hice. ¿Me permití una cosa solo? Mira, voy a hablar para los que no se van a conocer. Es como un hombre, sí. Oímos, pero conocemos. A ver, es que trabajo. Yo soy de música, yo llevo en la música desde los 9 años. Se ha intentado hacer desde un nivel muy bajito, muchas cosas de las que Alfonso está diciendo se podrían haber puesto, yo le doy la razón, pero claro, yo no me puedo poner a hacer un trabajo a ese nivel, porque si a ese nivel mucha gente ya no entiende, si nos ponemos a ese nivel, entonces sí que ya no, entonces sí que ya nos vamos, os vais y decís, ahí os quedáis porque. Pero bueno, yo lo que quiero es para asunto práctico. Mira, para los que no sabemos de música, yo me quedaría con una cosa y decir una cosa otra, para que me quede con algo o nos quedemos con algo. Si realmente, porque indiscutiblemente la música tiene una influencia, lo mismo que todo tiene una influencia. Buena y mala. Buena y mala, exactamente. Entonces, yo entiendo que la música, que todo, porque claro, a mí me dicen ahora, no sé cuánto hercio, el fa, el do, si yo no entiendo de música, es como siempre la voy a acabar y me lo doy muy fácil. La sexta sinfonía de Beethoven está afinada en fa. Mira, escúchame una cosa. Los que tengan información y eso enlace, porque no lo van a mandar. Pero hay que bajarla a 432 por ahí, que tú puedas encontrar por ahí. Tengo el agua 240. Bueno, pues entonces yo, vamos a mandar por casa primero y luego después me hacemos la colación. Es que era eso de ayer con un seminario, para el fin de semana. Pero de momento, como mínimo, sacar algo claro. Mira, música más excelente, música a nivel, que llaman ahora, esa música están intentando casi toda la gente al final sobre 432. Y luego Pink Floyd, por ejemplo, también al final ya sobre 432. Es que, a ver, lo del 432 significa el número 9, el número sagrado por excelencia. El 440 sale el 8, se le conoce como el nombre de Cristo, pero sabéis que es un 8, que es dar vueltas y vueltas y vueltas. Eso se hace para que la humanidad esté dando vueltas y no vaya a ninguna parte. No hay cosa más absurda que dar vueltas a la luz, a la parola, y no darse cuenta que la luz está ahí, no aquí. Eso es lo que te hace. La música que a ti te puede llegar, que no te han manipulado todavía, porque no han podido manipular, es la música de la naturaleza. Tu voz, canta. El agua, los pájaros, las plantas, el aire, todo lo que sea natural se puede ignorar. La flauta, esto como música india, las músicas chamánicas, estas que hay CDs con música de. Esa tiene que estar porque, a ver, que solo sean de
humana, no que te pongan música, sino bueno, que ellos sabían que son sonidos de ellos. Habituales, imagino que estará en el distrito este de los australianos, estará esa. Es buscar los pabellones de madera, los pabellones de metálico. Por favor, continuamos. Y el que quiere que lo decida la palabra. Gracias por darme la palabra y gracias por vuestro trabajo. Vamos a ver. Interpreto por el trabajo que habéis puesto que sirve para aplicarlo en la sanación. Y esa circunstancia me plantea ciertas preguntas. Si hablamos de los chakras, si consideramos que el estado vibratorio de nuestros chakras depende de nuestra evolución interna, y mediante la musicoterapia, si es musicoterapia, se aplica un mecanismo para sanar ciertos chakras o ciertos desbloqueos, y este mecanismo no va acompañado de un estudio profundo de por qué estos chakras tienen esas anomalías, creo que en cierta medida se le haría un flaco favor a la persona, en el sentido de que si con toda la buena voluntad del mundo se desbloquea un chakra, pero esta persona no es consciente de los hábitos, pensamientos, palabras, acciones que debe modificar, creo, desde mi ignorancia, que el problema se le reproduciría y a peor. Eso es como cuando tú vas a hacerte un masaje, ¿no? Tú vas a hacerte un masaje y no crees en la persona que te está haciendo el masaje. Tú ya tienes que vibrar, cuando vas buscando una cosa ya estás vibrando primero en una sintonía. Tú no vas solo porque sí a que te hagan musicoterapia. ¿Entiendes lo que te dice? O tú no vas a uno que tú ves a ese que te haga esto, que no, tú querrás saber qué te va a hacer, cómo te va a hacer y qué es lo que ahí luego influye lo que tú estés de receptivo, porque depende de lo que tú estés de receptivo. Si tú no vibras en eso, por mucho que te hagan, pero te pueden rasgar el pelo sí o no, depende de lo receptivo que tú estés también, porque sencillamente lo que dice ella, no te puede hacer nada. Tú vas, te pasan el esto y dices, este tío chalao, ¿a mí qué me está haciendo? Y no te está haciendo realmente nada porque tú no vibras ahí, tú no es esa, no sintonizas en eso. Pero esto te puede pasar ahí, te puede pasar con cualquier técnica o terapia natural. Otra manera, tú dices, ¿cómo puedes saber? A través de la astrología. Tú puedes hacerle una carta astral a esa persona, puedes saber en qué punto está esa persona, qué es lo que vibra, qué es lo que necesita y cuál es el trabajo que realmente necesita esa persona. Porque para eso está ya el trabajo del profesional. Tú puedes ir a un patatero que te puede hacer mucho daño, que hay en todos los campos y en todos los mundos, o puedes ir a una persona que realmente sabe lo que te puede hacer y lo que no te puede hacer. Tú puedes ir a un osteópata, y sin saber si tú tienes una hernia en tu espalda, sin saber nada, te puede hacer tras y romperte el doble. No te va a matar ni te va a hacer una silla de ruedas, pero te va a agrandar las enfermedades que tienes. O puede ser una osteopata que te diga, no, a ver, a mí si no me traes una placa de tu espalda, yo no te puedo trabajar. Ahí va a depender también un poco de a quién vayas y cómo vayas. Y pero eso, a eso me quiero referir, en el sentido de que muchas veces estamos en una onda vibratoria que nos aproxima a estos métodos de sanación alternativo, pero carecemos del discernimiento que nos permita identificar cuando la persona en la que depositamos nuestra confianza realmente nos va a hacer un bien o nos va a causar un daño.
Por eso es el hacer la pregunta, por si para poder establecer un criterio que nos permita identificar tanto a nivel de esto como a nivel de limpieza de chakras. Yo no voy a nadie que me limpie los chakras. A ver, es que mira, la entrada yo pienso que nadie debería ir a nadie a que le limpiara los chakras. Porque los chakras no se limpian, ni se cierran, ni se abren, ni nada. Entonces mucha gente, pero eso es como lo que ha dicho hace un rato Alfonso y había dicho antes eso. Alfonso ha dicho, cuando una persona medita, entra en una onda en la que no le puede pasar nada. Si yo no recuerdo más, Jesús de esta tarde ha dicho, mucho ojo, porque hay gente que medita en un enlace y según la meditación te pueden hacer mico. O sea, tenemos que tener un poco esa parte sensitiva nuestra o intuicional que nos diga. A mí me hace mucha gracia eso de que este tiene el chakra bloqueado y yo te lo voy a abrir, te lo voy a cerrar. Perdona, todos los chakras están abiertos. La única diferencia es a la velocidad que gira el vórtice del chakra. Quitémonos todos los demás de encima. Yo te lo voy a abrir y te lo voy a cerrar. O voy más rápido o voy más lento. Pero nada más. Todo lo demás, como bien dicen, es un chakra dinero. La música te va a ayudar a que tú niveles o no niveles. Hay gente que la música clásica le pone los pelos de punta y a lo mejor están súper evolucionados. Y hay gente que la música heavy, las baladas heavy, les llevan a una plenitud y a una tranquilidad impresionante. ¿Qué pasa? ¿Que esa persona está chala? Pues no, pues a lo mejor es la vibración que tiene. Él sabrá. Yo sobre esto que dices, si puedo hablar. Tengo pero una afirmación que a mí me gusta la música clásica, pero eso no fue hasta los 20 años. Sin embargo, desde los 14 me torturaba con la música clásica, no sé por qué razón, escuchando Radio Nacional de España, Radio 2 o Radio Clásica. Y cuando llegaban las 8 de la noche empezaban con el jazz. Dormía muy poco en aquella época, y el jazz, yo no sé qué tiene el jazz, como el flamenco profundo, el cante hondo, que a mí me pone por las nubes, en el sentido del estrés que me genera. Y en ese momento, las sinfonías de lo que son las óperas, y Beethoven me ponía por los palos, que me ponía a matar, no lo aguantaba. Pero yo me torturaba con eso, no sabía por qué. Pues 10 años después descubrí un día con una ópera, una aria, no sé si era Turandot, la princesa Turandot, ¿dónde está? Que no sé dónde me fui, que desde ese momento he quedado completamente enganchada a los grandes compositores, a los clásicos. A partir ya de finales del 19, principios del 20, incluso Gershwin, que es una música americana casi ya, me fascina también. Pero a partir de ahí yo no he encontrado nada, aunque tenga matices de música clásica, que a mí me llegue, le falta energía. Le falta un cuarto rayo también, no lo sé. Pero hay algo que no, incluso esta música que se pone de bandas sonoras ahora, estas piezas hechas con órgano, tipo de Baera, a mí no me consigue transmitir lo que me transmitía Beethoven, Mozart, y eso que yo prefiero Beethoven o Wagner a Mozart. ¿Por qué? Por alguna razón, una radio viene por ahí, ¿no? Sí. Pero reconozco el valor que tiene, mientras que esta actual tiene algo que a mí no me toca. Pues yo quería comentar sobre la música del futuro, porque el panorama ahora parece ser como una repetición de los clásicos, radio clásica, siempre volvemos atrás. Las músicas de las bandas sonoras de las películas, pues también una imitación de los clásicos. Entonces, ¿hacia dónde va la música y cómo? Porque claro, es un factor tan importante en la evolución humana que ¿qué va a pasar en este campo? A ver, la música, igual como la comida, igual como todo, debe ir hacia adelante. Hay gente que está intentando que vuelva a los 432. Hay gente que está intentando que se quiten los transgénicos. Siempre hay una lucha en un mundo dual en el que vivimos, donde habrá una parte que luchará por una parte y otra que luchará por la otra parte. Lo importante no es la pasada, es la que venga. Pero la que venga, bienvenida. Bienvenida. El problema, ¿cuál es? Que este mundo es dual. Al ser un mundo dual, siempre vamos a tener un poco. Hasta que nosotros empecemos a trabajarnos y digamos, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Por el filo de la navaja? ¿Quiero eso?
pues voy a ir al filo de la navaja, voy a hacer mi trabajo. No el que haga el otro, ni el que haga, sino el mío. Voy a hacer mi trabajo y haciendo mi trabajo llegaré donde tengo que llegar. Tú lo harás, el otro empezará a hacerlo, el otro empezará a hacerlo y poquito a poco pues se llegará a los 432, a que no hayan transgénicos, que lo veremos, no lo veremos, no lo veremos. En esta creo que no. Bueno, cogiendo lo de Paco. Y volviendo al gran yoga, donde todo eso está relacionado, el sonido, la música, la música sirve para sanar, para evolucionar y para crear. Hace tiempo Jesús estaba en casa de Ramón, se hizo una reunión del grupo y se habló justamente de los infrasonidos y de los entonces les expliqué un instrumento que se utiliza para crear, que es el órgano. Supongo que todo